¿Puede contarnos cómo se está sintiendo ahorita al ver esos resultados preliminares? Me siento tranquila, sensata, mucha responsabilidad, piso suelo, y gracias a la población que ha sabido el día de hoy emitir su voto, porque creemos de que ya es necesario que el país tenga un cambio, que San Martín tenga un cambio. Eso necesitamos los peruanos, eso necesitan nuestros niños. Una mejora de la calidad educativa, un fortalecimiento de la agricultura, mejor salud, mejor modo de vida de los peruanos. Necesitamos industrializar nuestros productos en la región San Martín. El Perú es un país rico, sin embargo, nuestra riqueza no se le aprovecha. ¿Por qué? Con otros malos gobernantes que toda una vida han vendido nuestras riquezas a través de convenios. Una nueva constitución es la clave para un cambio en el país y para empezar a trabajar. Ojalá que la población siga tomando conciencia y en esta segunda vuelta, ojalá que no haya trampa, que se logre una elección transparente para que tengamos una constitución política, una carta magna que responda a los intereses del país, que responda a los intereses de las regiones de nuestro territorio patrio. Muchas gracias, Lucinda. ¿Alguna pregunta de parte del estudio? Sí, si le puedes pasar el auricular para que pueda escuchar y yo hacer una pregunta, por favor, mi estimado Bruno. No logró oír a la candidata Lucinda. Sí, para hacer unas preguntas, si le puedes pasar el auricular para poderla expresar unas preguntas. ¿Podría repetir eso, por favor? Vuelvo a repetir. ¿Puedes pasarme con Lucinda para poder hablar con ella? Ah, sí, por supuesto. A ver, Lucinda le va a poner la info, ¿no? Lucinda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo, te saluda Sandro Warwa. Estamos a través de RW Televisión en vivo. Te están mirando toda la población sanmartinense. Estás en vivo. Por favor, tu impresión, porque 16.1% Pedro Castillo por esos apoyos y la mayoría de encuestas, ¿ah? Ahora hay que esperar lo que es la parte oficial. Sí, amigo Sandro, buenas noches. Gracias por esta entrevista, por este seguimiento que ha hecho usted a la campaña durante 2 meses, una campaña repleta. Me siento tranquila, comprometida con la región San Martín, comprometida con el Perú, por una propuesta que creemos nosotros que a partir de ahí van a hacer un cambio en el país y todos los peruanos, todos los sanmartinenses, tenemos que estar preparados, tenemos que trabajar como un solo hombro para que nuestro país salga adelante y para que suceda este cambio. La que nosotros necesitamos, lo que los peruanos necesitamos, lo que nuestros niños nos piden. Bueno, ahora otro tema es que hay que esperar los datos oficiales de la OMBE y que esta información que están dando las encuestadoras contraste con la realidad. ¿Eso no te preocupa? Yo creo que no haya mucha diferencia de error, del margen de error. Más que 2.5%, ¿no? Creo en la boca de urnas, precisamente por la boca de urnas el día de hoy tenemos esta respuesta. Sin embargo, yo quiero aquí mencionar, ojalá que no haya actos de corrupción en este conteo de cédulas, porque nosotros somos conscientes de que hemos hecho una campaña sana, familia por familia, explicando nuestras propuestas. Yo tengo a lo menos un compromiso con todos los sanmartineses de salir elegida para el Congreso. Estaré volviendo a lugares, de esos lugares tan recónditos que yo he visitado y he tenido la oportunidad de palpar esa pobreza que existe en nuestra región San Martín y por qué no decir en todo el Perú. De verdad, a mí me preocupa mucho, no sé qué hacen nuestros gobernantes, no sé qué hace nuestro gobernador, no sé qué toda la vida que han hecho nuestros presidentes regionales. Que no se ha visto muchas necesidades que existen en nuestra región. Creo que ha llegado el momento de hacer un cambio. Esta decisión la van a tomar los peruanos, la van a tomar los sanmartinenses. Estoy muy tranquila, sensata, con mucho compromiso, si es que así son las respuestas
ya cuando empiezan los conteos de las cédulas de sufragio. Yo creo de que Pedro está en primer lugar y creo que eso es la que el Perú necesita. Ojalá que esto no se revierta. Ojalá. Ahora, yo te pregunto a ti, falta ahora la definición tuya, porque hay que esperar los resultados de quienes van a ser los propios representantes al Congreso de la República por San Martín. Ahora, por la tendencia, puede ser que usted puede que vaya. Sí, amigo Sandro, por eso le digo, yo soy muy tranquila, sensata y con mucha responsabilidad, esperando el conteo de las cédulas de votación, pero yo estoy convencida que así va a ser. No, porque estoy consciente de la campaña que nosotros hemos hecho, casa por casa, familia por familia, comprometiéndome a volver de ganar las elecciones.